Pues bien, ya estamos con ustedes. En este caso, nuestra pasión de hoy, muy dedicada en gran parte a la música, a lo que ha sido nuestro recordatorio y nuestro homenaje a Santa Cecilia a través de dos de las formaciones musicales independientes que existen en nuestra ciudad. En este caso, el sábado pudimos ver el concierto de la agrupación musical La Cena y el domingo el de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Victoria. Pero nuestro programa de hoy algo más, ¿no es así, Marcelino? Pues sí, hablaremos también, empezaremos las entrevistas a abades de nuestra Semana Santa. Hoy tendremos con nosotros a la abadesa presidenta de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, que nos hablará de su hermandad y de un viaje que han realizado a Sevilla para ganar el jubileo. Pero todo eso será después de la publicidad de nuestros colaboradores. Centro Comercial León Plaza. Tu nuevo centro comercial en León. Cómodo, práctico, accesible. Centro Comercial León Plaza. Despliegue de estilo. Centro Comercial León Plaza patrocina nuestra pasión. Pero además de las noticias que vamos a cubrir a lo largo de este programa, ha habido más actos. Se los resumimos en Ha sido noticia. El pasado fin de semana, la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero se trasladó a la ciudad de Sevilla a ganar el jubileo por el 750 aniversario de la parroquia de Santa Ana de la capital hispalense y a seguir la relación con la cofradía San José Obrero de dicha ciudad. El sábado 26, la agrupación musical Santa Marta y Sagrada Cena realizó un concierto en honor a Santa Cecilia, en su sede, con un lleno absoluto. Sobre el mismo le damos cumplida cuenta en nuestro programa de hoy. Igualmente, la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Victoria organizó el 22º concierto en honor a Santa Cecilia, en la parroquia de San Lorenzo de los Padres Carmelitas Descalzos de León. También hoy verán imágenes de ese concierto. La agrupación musical de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad ha presentado el logo de su 25 aniversario como formación musical de la Penitencial Leonesa, como comienzo a los actos que tendrán lugar a lo largo del año por dicha efeméride. Del 24 al 27 de noviembre ha tenido lugar en Valladolid la Feria Intour, donde la Semana Santa de León, a través de su Junta Mayor, ha sido la representante de la Semana Santa de nuestra comunidad. Y este fin de semana, como bien comentábamos al inicio, lo hemos dedicado a la música. Nuestro compañero José Antonio ha estado en los dos conciertos que, en homenaje a Santa Cecilia, han tenido las agrupaciones independientes de nuestra Semana Santa. Empezaremos el sábado por la agrupación musical de Santa Marta y Sagrada Cena. La agrupación musical La Cena desplegó todo su saber hacer en la organización del noveno concierto en honor a Santa Cecilia, que tuvo lugar el pasado sábado en su sede de la carretera de Alfageme. En el mismo participó como banda invitada la banda de cornetas y tambores de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Bañeza. Tras la intervención de los invitados, La Cena plasmó sus mejores trabajos de autoría propia o realizados para la propia formación, haciendo disfrutar a los oyentes que llenaban la sala. Thank you.
efectivamente ese noveno concierto de Santa Cecilia y además con marchas todas ellas preparadas y realizadas para la propia agrupación. Pero en alguno de los casos, además, vosotros mismos habéis sido autores de alguna de esas marchas. Alberto, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, nosotros intentamos participar de manera más activa en el repertorio propio porque es algo importante de cara a la formación y al crecimiento de nuestra banda. Le damos mucha importancia ahora, desde hace unos años hacia aquí, le damos más importancia a nuestras marchas propias y en los últimos años hemos sacado bastantes marchas propias y cada año tienen más aceptación y tienen muy buena acogida en allá donde vamos, en las procesiones, conciertos, intentamos siempre tocar nuestras propias marchas, aunque nosotros siempre hemos seguido un estilo, que es el de la agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla, con el que tenemos muy buena relación, y siempre intentamos combinar en esos dos aspectos el repertorio propio con la marcha de esta agrupación que tanto nos ha dado, ¿no? Pero hay una marcha que yo creo que tiene que ser un poquito especial para vosotros dos, porque además está dedicada, si no me equivoco, a vuestro abuelo. Recuerdo el día que en el 15 aniversario en el auditorio se estrenó, bueno, pues la cara de Curro, de tu padre, de tu tío, lógicamente muy emocionado y bueno, la cara vuestra, porque realmente creo que en aquel momento llegó a todos los que estábamos presentes. Bueno, sí, hicimos una marcha más, quizás la más sentida que tenemos ahora mismo, pensando en una persona especial que es Curro, que es la persona que siempre está apoyando a la banda por la parte de atrás, que no está ahí siempre presente pero no se deja ver, y le quisimos poner nuestro toque. Bueno, pues esa marcha, como bien nos estaba contando Juan Ramón, Alberto, tú también te toca directamente. Bueno, pues fue una marcha que desde un origen lo hablamos Juan Rey y yo, de hacer algo así, algo emotivo, dedicado a mi abuelo. Y para mí fue muy especial, la verdad es que fue muy especial, sobre todo porque es algo curioso, yo no conocí a mi abuelo, yo no pude conocer a mi abuelo, pero siempre, siempre, a lo largo de toda mi vida he oído hablar de él, de la música que le hacía, de todo lo que le hacía. Entonces, por así decirlo, yo como que noto que sí le conocí. Entonces, para mí fue especial y si no llega a ser por él y todo lo musicalmente que ha arraigado en mi familia, pues no probablemente yo no hubiera estado aquí, probablemente no pudiéramos haber hecho esta marcha y bueno, es algo muy especial, algo que sí queríamos hacer, que teníamos pensado hacer desde hace mucho tiempo y que por fin pudimos conseguirlo, dedicado a mi abuelo, a toda la banda por sus 15 años, por supuesto, y muy bien, muy bien. Pues desde luego es un placer poder hablar con vosotros, es un placer teneros en nuestros micrófonos y ojalá sigáis haciendo tan buenas marchas, tan buena música y llevando a este magnífico grupo que lleváis detrás, como es la agrupación musical de la Cena. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Sí, gracias a ti. Y el segundo de los eventos musicales de este fin de semana ha sido el domingo. También José Antonio ha estado allí para cubrir esta noticia, el concierto que realizó la banda del Santísimo Cristo de la Victoria. La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Victoria deleitó a un auditorio que llenaba la parroquia de San Lorenzo con un concierto en honor a Santa Cecilia, donde interpretaron 9 marchas, todas propias, autoría de sus directores Nicolás Turienzo, Santiago Rojo y Alejandro del Amo. Esta formación independiente sigue creciendo en número y calidad musical desde que el 12 de marzo de 1995 se presentaran en esa misma parroquia ante sus incondicionales de León.
Pues esta noche hemos podido disfrutar de un maravilloso concierto que ha tenido lugar en la parroquia de San Lorenzo, dedicado a Santa Cecilia y en este caso por la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Victoria. Y tenemos el honor y el placer de contar con nosotros con sus directores y además compositores de las marchas que hoy hemos podido escuchar. Tenemos con nosotros a Santiago Rojo, Nicolás Turienzo y Alejandro del Amo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas. Queríamos que nos contasen primeramente un poco lo que es para ellos Santa Cecilia, para su formación, para la banda del Santo Cristo de la Victoria y los años que lleváis organizando este concierto. Bueno, Santa Cecilia siempre ha sido una cita muy especial porque no en vano no deja de ser la patrona de los músicos y para nosotros además dentro de la temporada siempre es un antes y un después. Hay unos objetivos marcados hasta Santa Cecilia y Santa Cecilia es el punto y aparte de la temporada. Y bueno, este año hemos querido conmemorarlo de esta manera tan especial en la iglesia donde nos presentamos y con un repertorio totalmente propio compuesto por tanto por Alejandro, que ya está en una marcha, como por Nicolás. Nicolás, muchas son las marchas que ya tienes para la Semana Santa de León y mucho el trabajo realizado. Hoy hemos podido escuchar varias marchas, bueno, compuestas por los tres. ¿Seguiremos pudiendo disfrutar de marchas de autores como vosotros? Sin duda, el objetivo total en esta banda básicamente va a ser componer o montar marchas de propio repertorio. O sea, marchas propias, como puede ser de Santiago, como puede ser de Alejandro, como puede ser de marchas mías. Al final ese es el objetivo, tener un repertorio propio y tener un estilo propio, básicamente. Alejandro, te hemos visto con la batuta y te hemos visto con marchas de tus compañeros, que me imagino que mucho se puede aprender de ellos, pero además, esta vez, también tú has tenido algo que ver en alguna de esas marchas. Sí, bueno, justo hoy se estrenó una marcha que he hecho con Nicolás, junto con Nicolás, que va dedicada a la hermandad del Despojado de Cádiz, que bueno, tenemos un vínculo muy estrecho con ellos. Y nada, la verdad es que encantado de dirigir a esta banda. Es todo muy fácil, cuando juegas con buenos jugadores, al final siempre metes goles. O sea que es un placer dirigir sus marchas, porque además son marchas que ya empiezan a tener, bueno, ya llevan tiempo teniendo ya estilo Victoria, ¿no? Lo que queremos denominar estilo Victoria. Que se hable del estilo Victoria, que se reconozca el estilo Victoria y sobre todo que allá donde vayamos, pues llevemos el nombre de León y el nombre del estilo de la Victoria y que llegue muy alto, lo más alto posible. Bueno, pues este año ya hemos podido llevar hasta las pantallas de nuestros telespectadores la salida de la procesión de San Martín, donde acompañasteis al paso, y hoy también les llevamos ese concierto de Santa Cecilia que ahora mismo les vamos a plasmar en imágenes. Y después del espacio musical, vamos a hablar con una cofradía, vamos a hablar con una hermandad, vamos a hablar con la hermandad, la Real Hermandad de Jesús Dinorero. José Antonio, una amena conversación con Tere, que además es amiga, ¿no? Tere, que es amiga, es hermana y desde luego es la actual abadesa presidenta de la Real Hermandad de Jesús Dinorero. Por eso les damos paso a esa entrevista, para que ustedes escuchen todo lo que tenía que contarnos. Bienvenida, muchas gracias por estar con muchas nosotros. Muchas gracias de nuevo por contar conmigo. Y muchas cosas son las que nos tiene que contar, puesto que la Real Hermandad de Jesús Dinorero está francamente muy viva, está haciendo muchos actos y está realizando muchas actividades. En este caso vamos a hablar primeramente de lo que ha sido ese viaje que han realizado a Sevilla el fin de semana anterior, para que nos diga un poco, bueno, pues las ideas que han surgido, las relaciones y todo eso que habéis estado haciendo allí. Bueno, pues esto surge de la idea de que de repente José Antonio Mata, que está en Junta, su hija está estudiando en Sevilla y nos manda una foto de cuando ella marcha allí a empezar el curso de 750 aniversario de la parroquia de Santa. Entonces empezamos a cavilar, a hacer algo distinto y dijimos, es un jubileo extraño porque lo concede el Papa por una fecha fundacional de una parroquia. Buen motivo para ir a Sevilla. Entonces ya empezamos a contactar con la gente de la parroquia de Santana, aprovechamos y contactamos con la hermandad de San José Obrero de Sevilla, por eso decir nombres similares. Ya habían escrito en una revista nuestra, yo no recuerdo bien si era en el 2004 o 2006, pero el hermano mayor
ya había escrito en una revista de la Hermandad de Jesús y un Obrero. Y bueno, la verdad es que fue gente muy amable. Yo en septiembre me acerqué a hablar con ellos, a precisar y concertar estas cosas. Isabel, la vicetesorera, es la que se ha encargado de mantener ese contacto, de gestionar el alojamiento, los viajes y todo eso. Y el viernes nos montamos en un autobús dirección a Sevilla, a ganar el jubileo en la parroquia de Santa Ana, con la gran suerte de tener allí al Tres Caídas y a la Esperanza de Triana, que estaban en Triduo y Besamanos, y acudir el domingo a la Eucaristía de Hermandad, que celebran todos los últimos fines de semana de mes, en la parroquia de San José Obrero. Creo que además estuvisteis acompañados no solo de hermanos de la Real Hermandad, sino también de otras asociaciones. Sí, la verdad es lo que te comentaba antes, ¿no? Hay muchas veces que a las juntas directivas nos dicen, es que no hacéis cosas. Y hay muchas veces que a las juntas directivas contestamos, es que no vais nadie, ¿vale? A mí me hubiera gustado que hubieran ido muchísimos más hermanos de Jesús y Obrero de los que fueron. Pero también fue una convivencia distinta. Nos acompañaron Fernando y Nieves, de la Asociación Belenística de León, y también nos acompañaron hermanos de la cofradía del Eceomo de Santa Marina del Rey. Pues de esas cosas que coinciden en una toma de posesión, en la visita de la Condesa de Luna, que es que tus padres, o una vez que presentamos el Belén, o que, y te dicen, oye, ¿puedo ir? Pues ¿por qué no vas a poder ir? Y resulta pues eso. Pues gente que con otros a lo mejor casi nos hablaban, en 24 horas continuas de estar juntos te das cuenta que ese problema era una bobada y vuelves a retomar una conversación, o fíjate, yo no conocía a esta persona y resulta que coinciden muchas ideas conmigo, colaboraciones, ideas. Entonces, que bueno, yo me confundí el día del Besapiés Extraordinario cuando me dijiste, ¿y vais a Sevilla? Y dije, sí, el año que viene. Y me han dicho, el año que viene tenemos que volver, que lo has dicho. Esperemos que vayan más hermanos del Obrero, pero que vaya todo el mundo. Pues perfecto, eso desde luego es una cosa importante, que la gente se vaya animando, que vaya participando. Y además, 30 aniversario de la aparición de las gaitas en la sección musical de la Real Hermandad, que tendremos ocasión de ir a grabar y enseñarles en imágenes el próximo sábado. Cuéntanos un poquito esa iniciativa, ese aniversario. La verdad es que la idea surgió de los gaiteros que aún siguen en la hermandad. Y dijeron, claro, cuando se hizo el 50 aniversario de la banda, éramos todos juntos, dice, pero los gaiteros como que no pegaban porque no habían entrado. Ahora hacen 30 años, ¿podemos invitarles y tener un reconocimiento con esas personas que nos hicieron estar aquí? Claro, nosotros dijimos que sin problema. O sea, todas las ideas son buenas, todos los hermanos pueden participar, todos los hermanos pueden proponer. Están las vías para hacerlo, ¿no? Pero cualquier hermano que quiera ponerse en contacto con secretaría y proponer algo, se lleva junta, se discute, si se acepta, ¿por qué no se va a llevar adelante? Entonces, este sábado día 3, a las 6:30, en la parroquia, habrá un acto en el que actuarán la agrupación actual, los gaiteros antiguos, los veteranos, los que empezaron, y el grupo Agavica de gaitas, la vicesecretaria, Patricia Fidalgo, es miembro de Agavica, es la que enlaza con las gaitas y la junta directiva. Entonces queremos hacer eso, un reconocimiento a aquellas personas que en su día empezaron en Jesús de un Obrero, algunas no están, digamos, activas musicalmente, otras están en otras secciones, en otras bandas, aunque no sean con la gaita, pero bueno, es un proyecto que nos pareció bonito, la gente está ilusionada y a eso no le puedes decir que no. Pues como ven, la Real Hermandad de Jesús y Obrero en todo momento realizando actividades a lo largo del año que seguramente se irán incrementando según se vaya acercando esas fechas importantes de Cuaresma y de Semana Santa. Y de esas fechas y de esa Cuaresma hablaremos más adelante, seguro, sin duda alguna, en nuevas entrevistas con la abadesa o con quien ella considere que debe acompañarle en cada momento para hablar de esas actividades que realice la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Pues han visto ustedes muchas cosas hoy en este programa intenso y activo y musical, pero queremos también informarles de lo que será noticia en las próximas fechas. Hoy mismo, día 30,
terminaba el plazo para la presentación de obras para escoger el cartel del año 2017 de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, que en próximos días será elegido y será su imagen para dicha Semana Santa. El sábado 3 de diciembre, en la parroquia de Jesús Divino Obrero, y a las 6:30 de la tarde, tendrá lugar el concierto extraordinario con motivo del 30º aniversario de la formación de la sección de gaitas en la hermandad. Y llegamos una noche más a este final del programa de Nuestra Pasión. Habrán visto ustedes que hemos cambiado de decorado. Gracias a nuestro colaborador, Centro Comercial León Plaza, tenemos un nuevo plató. Un plató que va a ser especial, va a ser interactivo. Queremos que ustedes colaboren también en este plató. Se lo iremos contando más adelante. Pues sí, porque la idea es ir llenando de detalles, de cofradías, de hermandades, de gente relacionada con la Semana Santa que realiza cosas relacionadas con esa Semana Santa y que podamos tenerlo aquí a modo de exposición para que todos ustedes puedan pasar por este plató y formen parte de él. Pues sí, pero eso será más adelante porque estamos todavía trabajando en ello. En siguientes programas y a través de las redes sociales les iremos informando de estas novedades. Y ahora solo nos queda despedirnos como una noche más, desearles muy feliz noche, agradecerles el que a estas horas de la madrugada sigan con nosotros o si nos siguen en las redes sociales a través de Facebook, pues simplemente que disfruten de nuestra pasión por la Semana Santa. Gracias y les esperamos la próxima semana ahí, detrás de sus monitores. Centro Comercial León Plaza. Tu nuevo centro comercial en León. Cómodo, práctico, accesible. Centro Comercial León Plaza. Despliegue de estilo. Centro Comercial León Plaza patrocina nuestra pasión.